¿Y qué pasa, freaks? Soy Mickey y esto es Far Cry 3. Pues vamos allá, venga, a probarlo. No lo he probado aún, ¿eh? Ah, aventurero, superviviente. Venga, a tope. Lo he puesto todo al máximo en cuanto a gráficos. No sé qué tal, igual me explota el ordenador. Tal como estoy oyendo que van los ventiladores, probablemente sea cierto. Va a estallar. O al menos, no sé. Ahora veremos qué tal. A ver si no bajaré un poco los gráficos, porque es que ya os digo, lo he puesto todo al tope. Este juego tiene pinta de tener unos gráficos de la parra. Hola. Por la licencia de piloto de mi hermano Riley. ¿Dónde ¡Riley! coño está ese cabronazo? Por la tarjeta oro de mi padre y por la mía. Madre mía, qué asco de pijos, tío. O sea, puedes ser pijo si quieres, pero hasta cierto punto, ¿eh? Y el tío se desmayó. Yeah. ¡Vete a la puerta! Oh, oh. Madre mía, qué locura de vacaciones. ¿Qué es eso? La butifarra. ¿Saltar de aviones? ¿Volar como pájaros? Menuda locura. Bonito teléfono. Un teléfono muy bueno. 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 Está bien la cosa. Grant. Y Jason. De California. Bueno, espero que vuestros papis os quieran mucho. Porque soy dos blanquitos con pinta de muy caros. Y vaya, vaya. Bueno, porque me gustan las cosas caras. Perdona, ¿qué has dicho? ¿Qué has dicho? ¿Quieres que te raje el cuello como hice con tu amigo? ¡Calla la puta boca! Madre mía, ¿ha rajado a alguien? ¿Vale? ¿Mamón? Aquí los cojones los pongo yo. Mírame. Es muy famoso el doblador, ojos. ¿Eh? De este. Hace un montón de doblajes. Mírame a los ojos. Seguro que os suena. Eres mi putita. Yo mando en este puto reino. Bueno, por ejemplo, si no me equivoco, del Josh Hartnett. ¿Qué pasa, Jason? Jason, ¿qué pasa? ¿Por qué no te ríes como te reías ahí arriba? ¿Ya no te diviertes? ¿No te gusta mi espectáculo? Verás, ahí arriba creías que tenías una oportunidad. Madre. En el puto cielo pensabas que tenías el dedo en el gatillo. Pero, hermano, aquí abajo... Aquí abajo... Puto loco. Puto loco. Está bien. Voy a relajarme y a tranquilizarme porque tú, Mua, y el duro de tu hermano, nos vamos a divertir hasta que llegue la pasta. Deja de asustar a los rehenes. Ve a ocuparte de los que ya no sirven. Espero que seáis dos pedazos de mierda más entretenidos que vuestros amigos. Chao. Adiós. Soy un puto coñazo. Vaya puto loco. Bueno, parece que empieza bien la cosa. Cerraditos. Estoy moviendo yo la cámara. Bueno, aquí parece que el juego funciona bien. Veremos en un entorno abierto cómo se cargan las cosas y tal. ¡Hijo de puta! ¿Cómo te has soltado, tío? Suéltame. ¿Estás bien? De puta madre. Creo que no. Encontremos a los demás. Estoy en ello. Llama al guardia. Llama al guardia. ¿Qué? Al guardia. Hazlo. Aquí. Eres un tipo listo, ¿eh? ¿Qué coño? Como que no se ve que no lleva cuerdas, tío. Madre mía, no vas a hacer que alguien se desmaye dándole contra un puto tronco de bambú, no me jodas. Bueno, bambú, lo que sea, caña. Quita, tonto, quita. Quita, tonto. Vamos. Sígote. Sígueme. ¡Yay! Bueno, quizá alguno ya se lo esté preguntando y la respuesta es no. No voy a hacer serie de este juego, por varias razones.
La primera y más importante es que no me... O sea, me apetece jugarlo muy de tranquis, ir a mi rollo, ir haciendo las cosas de, sin preocuparme del tiempo, sin preocuparme de que nadie se aburra. Entonces, si lo grabo, voy a estar preocupado de esas cosas y no me apetece, porque quiero disfrutar mucho el juego. Y la otra razón es que ya, como ya hay mucha gente grabando el juego, o sea, podéis encontrar walkthroughs a patadas, porque es un juego muy famoso, que mucha gente lo está jugando. Entonces, por el hecho de que yo no lo grabe, no os vais a quedar sin verlo los que no lo podáis jugar. Entonces, por eso no me preocupa, porque vais a podéis buscar otros youtubers, otra gente que lo esté haciendo, ¿no? Así que no os vais a quedar sin ver walkthrough del juego, aunque yo no lo haga, ¿no? Más que nada por eso. A ver, si fuera un juego que dijeras, es que no lo va a jugar mucha gente, tal y cual, pues entonces sí que me haría el walkthrough. Pero este juego, es que además, como hace días que salió, ya hay gente que ya está haciendo el walkthrough, ya va bastante avanzado, así que no hay problema. De hecho, probablemente más de uno ya hayáis visto muchas cosas del juego antes de que yo cuelgue esto. Vamos. Así que no va a haber serie. Simplemente os enseño un poco el principio para que a los que os guste y no supierais si comprároslo o no, pues veáis si os va a gustar o no. Una piedra para distraer, vale. ¿Pero qué? Vale, ha funcionado. Vale. Vámonos. Vale. Ahora voy. Tan, 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 tan. Modo sigilo. Mierda, tío. No. ¿Ok? Buah, se me está acabando la batería de los cascos. ¡Hola! ¿De dónde has sacado ese cuchillo? Puto loco. No voy a poder, Grant. J, mírame. No encontraré a Lisa, a Riley y a los demás sin tu ayuda. Pero sí, probablemente estén muertos ya. Vale, vale, lo siento. No. Está por ahí el puto loco. Vosotros llorabais y venga a llorar. Ups. Te los llevas a la tumba. Pero tú... Míralo. Demasiados, tío. Joder. Las cosas cansan. ¿No? ¿Pero deja de matar gente? Bueno, como veis, son secuestradores de manual, de estos de... Vamos a secuestrar un montón de peña y pagarán por alguien seguro. Que tirar una piedra, ¿dónde? La cabeza de alguien y entonces ellos sabrán que eres un tipo de cuidado. Cuando corrijas su comportamiento, lo verás. Por ahí. Listos. Vale. Ahora. Vale. A ver. Vamos. Corre, 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 corre. Joder, macho. Corres un montón tú, ¿eh? Tranquilo, ahí la rata. ¡Eh, ratique! Uf, uf, uf. Qué puta locura, ¿no? Uy, qué oportuno el túnel este. No soy peligroso. Qué túnel más oportuno. A ver. Estoy haciendo peripecias para conectar los cascos a la corriente. Pero voy a tener que pausar un momentito. A ver... Ah, no, mira. Vídeo de puta madre. Así aprovecho y pauso. O sea, y pauso y lo pongo. ¿Dónde estamos? Nunca debí saltar yo solo. Le prometí a papá que cuidaría de los dos. Dice dónde está Riley. Lo encontraremos. Liberaremos a los demás.
Vale, hecho. Disculpad las molestias, Vuelo. ¡Venga! ¡Hijo de puta! ¡No! ¡No me dejes! ¡Hijo de puta! ¡Aguanta, Grant! ¡Aguanta! Madre mía. Eso me gusta. No, lo respeto. Te daré 30 segundos. Y si esta jungla no te come vivo, lo haré yo. ¿Vale? ¿Estás sordo? ¡He dicho que te largues, gallina de mierda! ¡Corre, corre! ¡Qué mamón! ¡Que me están disparando! ¡Hijos de puta! ¡Corre! ¡Hola! ¡Que me ha dado! ¡Qué puta locura! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Yay! Bueno, para los que no lo sepáis, aunque sea un shooter en primera persona, es un juego de estos tipo cajón de arena. Tienes un mapa muy grande que has de ir explorando, has de ir moviéndote de un lugar a otro. Ahora no, porque es el principio, ¿no? Pero luego, en cuanto me dejen libre, pues ya veréis cómo es de ese palo. Todo el entorno está cargado desde el principio. O sea, no hay pantallas de carga ni cosas de ese palo. Precisamente por eso debe chupar una de recursos que te cagas. ¡Buah! Madre mía. ¡Buah! Me matan. Corre, tío. ¡Hola! ¿Y de dónde has sacado las vendas? Qué guay, ¿no? ¿Me puedo curar más? No. ¡Uf! ¡Hijo de puta! ¡Toma, idiota! ¡Coge el cuchillo! ¡Coge el cuchillo! ¡Coge el cuchillo, tío! No coge el cuchillo. Jodido, inútil. ¡Uf, un puente! Bueno, parece ser que no... No me tira mal, ¿eh? Aunque hay entornos grandes de puta madre, tío. ¡Dios, me caigo! ¡Holo! De hecho, ahora mismo me va a 40 FPS, más o menos. No me va a 60. Pero bueno, tampoco se nota, ¿eh? No se nota que vaya a 40. O sea, no sé. No tiene la venda que se acaba de poner. ¡Qué fallo! Ni herida. Vale. Far Cry 3. Mola. Bueno, como veis, la historia pinta guay, pinta muy bien. Mucho mejor que la del 2, la verdad. Porque la del 2, a ver, la del 2 era bastante más rollo típico, ¿no? De soy un tío mercenario que está en África y tengo que hacer misiones y ya. Vale que el tío... Uy. Sigue la senda. Vale que el tío tenía... No me acuerdo qué enfermedad había pillado y tenía... O sea, había un trasfondo con el tema de la enfermedad y tal. Pero no estaba tan currado, ¿no? El rollo... No sé, al menos era la sensación que a mí me daba. ¿Qué demonios? ¿Por qué me estás haciendo un tatú, tío? ¿Estás despierto? Bueno, no del todo. Tienes el brazo insensibilizado para los tatau. Nadar en la tormenta es valiente, pero tomar el sol en una playa con piratas es una locura. No. Tienes derecho a quitarme la vida. Tranqui, hombre. También te quitaré la tuya. Que no es plan. Soy Dennis. Yo Jason. Tendrías que haberle dicho, pues yo no. Mola el cuchillo, ¿eh? Lava.
garza, el tiburón y la araña. Sé quién eres tú, Jason. Eres un guerrero. Y los Tatau te permitirán revelar tu auténtico yo. Vaya locura, ¿no? Locurote. Escucha, han matado a mi hermano mayor. Debo encontrar a mi hermano pequeño y a cuatro amigos. Ven conmigo. Bueno. No, solo tú te puedes ayudar. Yo voy a liberarte. Qué tío más chulo. Yo voy a liberarte. Ahí moviendo las manos a lo nigga style. ¿Cómo he llegado aquí? Pues él te ha traído, evidentemente. La playa. Bienvenido a la aldea de Amanaki. Es preciosa, ¿eh? Sí. ¿Y cuántas chicas en bikini? Venga, Harry. Traigo conmigo a Jason Brody, el hombre que escapó del campamento de Bass con vida. ¡Viva! Es una señal de que la batalla cambiará. El pueblo necesita buena... El pedazo de cicatrizaca que se gasta el nigger. ¿Esta es tu gente? La isla. Llama a los más fuertes. Me llamó a mí. Sus habitantes, los Rakyat, me aceptaron. Y ahora soy miembro de su tribu. Vaya tela. Sí, sí, el tío solo está aquí para calzarse a las jambas. Mira. Lo que yo te diga. Podría elegir a cualquiera. Pero solo siento algo por una mujer. Yeah. Toma. Dinero para armas. Oh, qué bien. ¿Quieres salvar a tu hermano, no? Sí. Nunca he disparado a nadie. Pero ya has matado a alguien. Así que, ¿qué más te da? ¿Cómo decís en América? Siempre hay una primera vez. Sí, eso decimos en América. Yo lo digo cada día 3 o 4 veces en América. Joder, 60 pavos y con 60 pavos cuántas armas compro. A ver. ¿En serio una pistola vale 60 pavos, tío? Qué guay, ¿no? Yo quiero la Magnum. Yo quiero la Magnum. Todo llegará. Vale, pues... ¡Uy! Se pueden personalizar. Vamos a poner aquí. Bueno, se pueden vender cosas. Mola. Munición. Recargar inventario. Vale. Ocúpate de esas torres de radio. Si no, no podré conseguir mercancía de las aldeas. A ver, ¿cómo va esta mochila? No tengo nada en la mochila, manual. Vale. Y créeme, tienen algunos juguetes que te vendrían muy bien. Pero apunta bien. Vale, ¿y para guardarla qué? Quiero guardarla. ¡Oh! Tengo una cámara. Quiero guardar el arma. Vale, ahora. Entonces sígueme, amigo. Vamos. Aquí. El poder. Bebes. Armas gratis, nuevo tutorial. Compra armas en la tienda y guaridas, pero si activas torres de radio ya no tendrás que pagar por ciertas armas. Mola. Pues habrá que activar torres de radio. ¿Activar o desactivar? No lo he leído bien. Saber dónde estás en todo momento. Con las torres, vas, controla la posición de sus hombres. Pero tú... ¡Qué bien huelen! Sí. Los encriptadores están en la cima. Cada torre cubre una zona limitada. Muy rico. Si subes a todas, se revelará todo el mapa. ¡Corre! ¡Muy rich! Madre mía, no sé si se me oye del todo bien, porque es que ahora mismo me tendríais que ver. Como se están cargando los cascos, los tengo puestos como de lado y estoy jugando. Bueno, no sé, a la hora de disparar me va a costar, ¿eh? Ya os aviso. ¡Yay! Vamos a disparar. Pum, 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 pum. Vale. Guau, qué mal. Ahí sí. Y para cargar supongo que será la X, ¿no? Sí. Estoy jugando con el mando de Xbox, aunque esté jugando en PC.
¿Qué pasa? ¿Ya está? ¿Ya no me sigues más? ¿No me ayudas más tú? Tengo que ir yo solo, pues vamos. Le, 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 le. La verdad es que tira muy bien, ¿eh? O sea, para los rendimientos, o sea, para los requisitos que le, bueno, para los requisitos, para las opciones que le he puesto y tal, tira súper bien, tío. Eso debe ser la torre de radio. Madre mía, estoy súper contento. A ver, todo hay que decirlo, mi PC me costó su pastiche y realmente no es un mal PC. De hecho, ya lo puse por algún comentario, pero bueno, la gráfica es una Radeon HD 6970, creo. No sé, con estas cosas yo siempre me lío. Trombón oxidado, una granada. La placa base es una Asus. No me acuerdo. Bueno, ya. Si a alguien le interesa la configuración de mi PC, que me lo pregunte. Y yo os lo pongo, sin problemas. Pero bueno, es que ahora mismo no me acuerdo mucho, la verdad. Yeah. Madre mía. Madre mía, cómo me caiga. No mires abajo. Voy a mirar abajo, pues listo. Wow. Con dos cojones ahí, saltando. Vale, para arriba. Venga, que ya llegamos. Bueno, pues ya estamos arriba. Perfecto. Al desactivar el encriptador, revelarás. ¡Wow, qué guay! ¡Bumba! Vale. El tío es especialista en radios, sabe lo que tiene que hacer en todo momento. ¡Wow! ¡Wow! Esto me recuerda un poco a Assassin's Creed cuando subes a las torres. Y haces lo de la visión del águila esta, o como se llame, no me acuerdo. Vale. ¡Wow! ¡Wow, tirolina! ¡Yuhu! Qué puto reel, sin atarse ni nada, ¿eh? Madre mía, yo me pegaría una hostia. Divertido, ¿eh? Sí. Acaban de matar a mi hermano mayor, pero que me he divertido un montón. Enséñame el mapa. Madre mía, qué poco tacto que tiene el hombre este. Perfecto. No me puedo mover. Ah, vale, tengo que abrir el mapa. Gracias a la torre, ahora ves todo lo que te interesa saber. Tiendas, mula. Aventuras. La isla te espera. Y como tú, Jason, los vendedores son de fuera. Eso está bien. Usarán torres de radio para hacer negocios y te recompensarán con armas cada vez que liberes una de ellas. Un bien. Verdadero guerrero debe cazar. Es el orden natural de las cosas. Se está poniendo muy de moda eso de cazar en los juegos, ¿eh? Tu terreno de caza. Desde el Red Dead Redemption, que fue. A ver, ya había juegos en los que se podía cazar, ¿no? Pero. No sé, fue uno de los que lo implementó así más vistosamente. Aquí. Pongo un marcador, vale. Si quieres salvar a tus amigos, debes conocer la jungla. Las pieles y el cuero de los animales te permitirán llevar muchas armas y equipo. Que para los que no lo hayas jugado, un juegazo del Red Dead Redemption. Muy, muy bueno. Agudizarán tu percepción y mucho más. Ve. Vuelve conmigo cuando hayas dominado la jungla. ¿Eso qué significa? ¿Qué tengo que hacer? Escucha a tus instintos. Madre mía, putos locos. Bueno, pues ya habéis visto un poco el juego. A ver, no habéis visto gran cosa, la verdad. Yo tampoco, ¿eh? Pero bueno, para que os hagáis una idea y eso, igual grabo algún vídeo más. No voy a hacer serie, ya os lo he explicado, pero igual grabo algún vídeo más cuando haya avanzado un poquillo para enseñaros alguna misión, para que veáis más cosas del juego, ¿no? Aunque bueno, ya os digo, si queréis ver más cosas en YouTube, está ahora mismo este juego está o sea, en todos lados. Así que no vais a tener problemas para encontrar gameplays, historias. Pues nada, lo vamos a dejar aquí. Vale, toca free consejo del día. Cuando os vayáis de vacaciones, ya que este juego empieza con unas vacaciones a lo bestia y tal, es un free consejo para cuando os vayáis de vacaciones. ¿Qué pasa cuando os vais de vacaciones? Que vais a sitios, ¿no? A lugares fuera de vuestro hábitat natural, por decirlo de alguna manera. Sitios en los que nadie os conoce, nadie sabe quiénes sois, así que tenéis libertad total para liarla, porque no vais a tener que rendirle cuentas a nadie luego
¿Sabéis? No va a venir nadie y va a decir, hola, ¿habéis visto lo que hizo tal? Y se lo voy a contar a no sé quién y luego todo se sabe. Pues no, porque estáis de vacaciones. Pues eso, lo dicho, liadla cuando estéis de vacaciones. Venga, adiós, freaks. You're a freak.